¿Qué tal genios de Gerardón Actual? Bueno, no estábamos locos, no nos habíamos fumado nada, y lo más importante diría yo es que tampoco estábamos dentro del sistema STEM en ese momento, pero esto se veía venir, ya os explicaré el porqué. Bueno, este es un vídeo en el cual vamos a comentar un momento muy gracioso, un momento muy divertido que nos ocurrió el otro día en el episodio 5 de Devil Within 2, un bug que nos ocurrió, y un bug que, como el juego es tan troll, como sabéis que Devil Within es un juego tan troll, tanto el segundo como el primero, ya lo era también. Pues en ese momento te quedas un poco pillado, te quedas un poco sin saber cómo reaccionar porque no sabes si lo que acaba de ocurrir es realmente un bug o es una de estas troleadas que mete Devil Within de vez en cuando, que hay muchas y constantes a lo largo de la partida. ¿no? Entonces nos ocurrió un momento muy divertido, como digo, se montó un cachondeo impresionante en el vídeo, porque llegamos a un punto en el cual fuimos a coger un objeto. Y directamente la pantalla se volvió loca, Sebastián Castellano se volvió loco, ahora explicaré por qué se veía venir esto, porque tiene su explicación, eh, pero el caso es que sí, el caso es que en ese momento pues yo mismo me quedé con la duda, me quedé muy sorprendido y digo, ¿esto que acaba de ocurrir es así realmente o es que el juego nos ha hecho una pirula como una casa de grande? Entonces, os voy a poner el momento en primer lugar, que quien haya entrado a ver este vídeo seguro que quiere ver a qué me estoy refiriendo. Entonces el momento... Fue este en el cual eh, voy a coger gel verde. A la izquierda voy a coger un fusible. Ahí está. Y al cogerlo, fijaos, Sebastián Castellanos se vuelve loco completamente. Quiero que veamos la repetición y quiero sobre todo, por favor, que os fijéis en mi cara. Fijaos, eh. Mi, re mi reacción no tiene precio. Creo que es la cara con la cual se habría quedado cualquiera en ese momento, porque no sabes muy bien de qué va el tema, ¿no? Lo dicho, es que como encima da la casualidad de que es una saga tan puñetera en ese sentido, con tantos momentos de troleo máximo. Pues entonces te quedas un poco con la duda de si lo que acaba de pasar estaba previsto o no. Eh, evidentemente, esto que acabáis de ver es un bug como una casa de grande. Y hago también este vídeo porque, curiosamente. Un par de días o tres después, esto ha sido esta semana, uh, a ver, noticias de Deepwatching 2. 7. Uh... No, esto no es, esto no es, esto no es. Aquí. Ah, bueno, bueno, ha sido más reciente. Lo actualicé el otro día y pensaba que había sido más reciente. Bueno, pues el día 6 de noviembre, la actualización 1.03 de Deepwatching 2 en la versión de PC. Y por aquí estaba en las correcciones. Claro, fijaos en esto. La primera de todas, ¿eh? La primera de todas dice: Se ha corregido un error eh, mediante el cual Sebastián podía teletransportarse a un nuevo lugar después de recoger ciertos ítems o de ejecutar un ataque de melee. Obviamente en nuestro caso lo que acabáis de ver es el primero, es decir, teletransportarse a un nuevo lugar después de recoger ciertos objetos, ciertos ítems. Eso justamente es lo que nos pasó a nosotros en ese momento que acabáis de ver. Entonces, bueno, eso es un poco el, el tema, no era un parche, si no recuerdo mal, de 1,9 gigas, lo que actualizó Steam. Eh, y bueno, pues oye, esto son, son cosas que pasan, ¿no? Lo que pasa que fue un momento muy divertido. También, como tenemos aquí siempre toda la coña de Sebastián Castellanos borracho, no sé qué, deja ya la botella y tal. Pues <laughs> fue un momento de esto que la verdad se montó mucho, mucho jaleo, ¿no? mucha cachondeo aquí en el canal. Y quiero decir que esto se veía venir porque nosotros hemos estado jugando con fuego últimamente. Aquí ya viene la parte de broma, ¿eh? Que nadie se asuste. Aquí viene la parte de broma del vídeo. Porque hemos estado haciendo mucho cachondeo últimamente. Como digo, estábamos jugando con fuego con Sebastián Castellanos y los teletransportes. Estamos haciendo últimamente crossovers peligrosos aquí en el canal. Hemos hecho ya algún crossover, por ejemplo, entre Sebastián Castellanos y Eurotrack Simulator 2 con Basili. Tuvimos una conversación telefónica hace un mes y pico entre Sebastián Castellanos y Basili. Y, y también en Eurotrack Simulator 2, hace cosa de 10 días más o menos, yo me, me teletransporté. Me teletransporté en el vídeo. Os pongo también ese momento porque es un gran momento. Os pongo el momento para que lo veáis. Tendremos que hacerle caso a Basili. Me voy a teletransportar al planeta Namek. Ahora ahora vuelvo. Claro, bueno, después de eso, además, empezó a hablar Basili con, con su padre, que era un, una voz parecida a la de Darth Vader. Pero, pero sí, estamos ahí jugando con fuego con los teletransportes, con Eurotrax Simulator 2, Sebastián Castellanos, que seguramente también ya sigue esa serie. Y al final, pues esto tenía que ocurrir. <laughs> tenía que terminar ocurriendo. Como digo, esta es la parte de broma, que nadie se lo tome tampoco muy en serio. Pero sí, 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 sí. Es un, un momento que, que va a quedar ahí grabado en la memoria y que además, y esto es bien importante, por eso quería inmortalizar este momento en un vídeo, un vídeo pequeñito, va a ser un vídeo de pocos minutos. Pero quería inmortalizar ese momento del teletransporte de Sebastián Castellanos porque esto ya en principio no puede volver a ocurrir, porque esto ya está corregido, entonces ese momento que nos ocurre a nosotros ahí bueno, es el premio de haber jugado pronto a, a Devil Within 2, si nos hubiésemos esperado medio año o un año a jugarlo, no habríamos podido disfrutar de ese momento absolutamente genial y bueno, pues en cualquier caso, como digo, quería inmortalizar ese teletransporte, ese bug que va a quedar ahí ya para la memoria de Sebastián Castellanos, ese teletransporte. Y os digo una cosa: pensando lo que ocurrió, podría haber sido peor. Nos quedaremos siempre también con la duda eterna de qué había dentro de esa habitación, porque eso no estaba previsto que se cerrara de esa forma. Estuvimos además un montón de rato para abrir ese garaje y tal, ese almacén, más bien dicho, y al final nos quedamos con las ganas de conseguir más objetos. Y nos quedaremos siempre con la duda de que hubiese podido recoger ahí dentro el, el Tito Sebas, ahí dentro de ese almacén. Pero como digo, podría haber sido peor porque nos podrían haber teletransportado a un punto muerto. Y no sé cuánto rato de partida llevamos en ese momento, pero igual llevábamos media hora. Imagínate que el juego te lleva a un punto en el cual te quedas encerrado completamente. Media hora tirada a la basura. Hombre, ese es el problema de ciertos bugs, ¿no? Que... Son una putada. Pero bueno, en este caso ha quedado como algo simpático, como algo, <laughs> algo que ya se le va a recordar siempre a Sebastián Castellanos, al gran genio. Y nada, pues eso, quería hacer un pequeño vídeo, porque como esto ya no se va a poder ver, no se va a poder ver nunca más, este tipo de error, pues quería que aquí quedase constancia para siempre. Por cierto, este vídeo, evidentemente, aunque no hayáis jugado todavía de Within 2, podéis verlo sin ningún tipo de problema. Este es un pequeño vídeo, un pequeño momento que no tiene ningún tipo de spoiler y ya está, quería que dejarlo plasmado en un vídeo para el resto de los tiempos. Pues nada, eh, mañana sábado, nos vemos por la noche como siempre con Divul 800 ¿de acuerdo? Un abrazo grande, cuidarse mucho. Hasta luego. Ha muerto. Acaba de morir al azar este. ¿Cómo puede ser? Se ha caído, tío, y ha hecho... Si <laughs> se ha muerto <laughs> Vas a tirar un pedo castellano si la ha matado del gas Tío, ¿cómo se ha podido morir ahí de RP? ¡Ah, con la luz! Os puedo hacer una pregunta. ¿Qué acaba de pasar ahí?